te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Existe en el ser humano una tendencia a negar cualquier realidad desagradable. La negación es un mecanismo de defensa, igual que otros, que surge inconscientemente para disminuir la ansiedad ante situaciones de frustración. Guaidó insistió en que desconocía la afiliación de los dos hombres con la banda de los rastrojos. ¿Recuerda a esas personas? Bueno, lo has visto hoy. Una persona en negación rechaza el hecho que le produce incomodidad negándolo, aunque sea obvio para los demás. Le voy a repetir mi pregunta. Dígame, ¿se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversaron? Sí, ya respondí. Ya respondí, por supuesto. No me quedó claro. La mayoría transgredimos, pero lo negamos. Mentimos. Somos agresivos. Tenemos malos hábitos, pero lo negamos. ¿Esto es así, presidente? ¿Usted firmó ese documento? No hemos firmado ningún documento de ese tipo. Engañamos, hay rencor. Somos irresponsables en muchas cosas, pero lo negamos. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido el paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador. También lo hemos dicho nosotros en todo momento, no tenemos que ver con ninguna empresa por razones obvias y evidentes, pero hay que dejarlo muy claro en este momento, que el Parlamento no tiene que ver con esta operación. Todo te dice por ahí, que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen que yo lo vi. Tú me tienes que creer a mí.